Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y este día iba a llegar tarde o temprano. Este día era necesario tenerlo ya en el canal. Y el juego que vamos a jugar el día de hoy es el juego, ¿ok? No es un indie, no. No es un indie. Es el indie, ¿ok? Para que nos estemos todos al tanto, ¿sale? El juego que vamos a jugar el día de hoy es uno de los mejores indies jamás creados a día de hoy. Vaya, tiene un fandom increíblemente grande. Todo lo que yo diga de este juego ya se ha dicho anteriormente y lleva bastantes años ya de existir. Y vamos a jugarlo el día de hoy para, obviamente, mostrarlo a las personas que todavía no lo conozcan. Si es posible que alguien no lo conozca, yo creo que es imposible, pero bueno. Y pues bueno, eso, vamos a jugar Undertale, ¿ok? Ya era necesario tenerlo en el canal. Ya saben que soy un canal que le encanta mostrar indies buenos, bonitos y baratos. Y este cumple las tres cosas con creces, coño. Las cumple, vamos. Mucho, muy de cumplirlas. Así que vamos a darle Undertale. La verdad es que no sé si jugar con control o con teclado. Yo creo que. Uf, uf, uf. Es que para algunas peleas, para algunos bosses es más fácil usar el control. Pero para moverte y tal, no lo sé. No lo sé. Ah, por cierto. Este juego por lo regular no tiene parche al español, el parche yo se lo puse porque hay una comunidad, como este juego tiene una comunidad insanamente grande que lo ama, yo incluido. Pues bueno, lo tradujeron todo, agarraron todo el juego, se sentaron no sé cuántas personas y se metieron ahí a traducir todo el juego. Algunas bromas están mal traducidas, pero bueno, ya no me enrollo más, vamos a darle, vamos a ejecutar el Undertale, ¿ok? Uno de los mejores indies hechos a día de hoy. Yo creo que Toby Fox te la rifaste, hermano. Vamos a ver. Ahí. Es lore, ¿eh? Prestar atención. Ya no podemos estar en esa edad. Antes, por el 201X, existía la posibilidad de que te sintieras, ¿sabes? Identificado. Ahora ya no, ya estamos en el 2020X. Ni modo. Ya pasó nuestra era. Hola, lata de soya, ¿qué tal? La música, men. ¡Oh! ¡Pajas han caído con estas canciones! ¡Pajas! ¡Qué banda sonora, hermano! ¡Qué banda sonora! Este juego lo tiene todo, te lo juro. Es maravilloso, es increíble este maldito videojuego, es precioso. Es precioso. Y el que diga lo contrario me agarró a puñetazos con él cuando quiera. ¡Es hermoso! ¡Coño de la madre, Toby Fox, te amo! Vamos a darle. Los controles son muy simples. Z o Enter, confirmar. X o Shift, cancelar. Control es el menú del juego. F4, pantalla completa. Y bueno, si tus puntos de vida llegan a cero, pierdes. El juego está traducido por Undertale-Spanish, que pueden ir a la página oficial. Si tienen el juego y lo tienen en inglés, y eso es un impedimento para que lo disfruten, vayan a la página de Undertale-Spanish. Son una comunidad increíble que tradujo todo el juego de principio a fin. Y es un proyecto no lucrativo. Fueron fans que se reunieron a traducir todo el juego desde cero. Y eso a mí me encanta, honestamente. Vamos a empezar, coño. Solo puede haber un nombre, uno de tantos. Solo uno es el correcto. Venga. Ahí. Vamos a empezar esta bella aventura. ¿Es correcto tu nombre? Es correcto mi nombre. Disfrutar, coño, disfrutar de este viaje. Venancio, bienvenido, compañero. Tenía rato que no te veíamos. Disfrutar de este bello viaje. Este juego es estúpidamente bueno. Es uno de los tantos juegos que, como yo lo recomiendo y no me hagas caso, el que está jodiéndose solo eres tú. ¿Ya has jugado Hollow Knight o Celeste? Tengo una serie de Hollow Knight en el canal de YouTube. Date una vuelta. Tengo serie activa de Hollow Knight. Lo estamos jugando actualmente. Y Celeste ya me lo pasé, pero lo volvería a jugar con tal de que salga en el canal de lo bueno que es. Pero ese sí me gustaría hacerle serie, no me gustaría traer un episodio nada más. Buenas, buenas, AGMP y Venancio, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar este bello viaje, coño. Ya les aviso, ya les aviso. Voy a, vaya,
me lo voy a pasar increíble. Este juego, esta serie es sobre todo para, obviamente, para mostrar el juego. Si cabe la posibilidad de que alguien no lo conozca, yo creo que no. Este juego es conocidísimo. Pero bueno, yo me lo paso bien jugando este juego y lo disfruto como si fuera un niño pequeño, te lo prometo. Bienvenidos, compañeros. Flowy, ¿qué tal? Buenas, soy Flowy, Flowy la flor. No sé si está muy alto el audio, que la música sí es muy emblemática. ¿Eres nuevo en el subsuelo, a que sí? Caramba, debes estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Importante, muy, muy, muy importante. No puedo hacer una ruta todavía, para los que ya conozcan el juego y me lo estén preguntando. No puedo hacer una ruta, tengo que hacer la ruta X, la primera, vaya, la no true, el no final verdadero. Porque es la primera vez que ejecuto el juego en Steam, ¿ok? Supongo que ese tendré que ser yo. Ya qué casualidad que la primera persona con la que te encuentras en el subsuelo es precisamente Flowy, ¿eh? Me toca los cojones un poco. ¿Listo? Vamos allá. Nice. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma, la culminación de tu propio ser. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NV. Lo del NV ya nos lo explicarán más adelante. ¿Qué significa NV? Es nivel, pero de amor. Ya te digo yo que eso no es cierto. ¿Qué dice? Estos 2 meses fueron una locura, amigo, pero ya he terminado. Joder, espero que haya salido todo bien, que no te, sabes, que no te siente mal haber estado fuera 2 meses y tal, o sea, que te lo hayas pasado bien y que ya haya pasado y ahora vengas a disfrutar otra vez. Tremendo anuncio, ya es nuevo para ti lo de los anuncios, tú sí que te suscribes siempre. No veas, tú sí que te suscribes siempre. Bueno, te volveré a hablar cuando terminen los anuncios porque te estás comiendo el anuncio. Gracias por la Coca-Cola ahí. Gracias por invitar la Coca-Cola con esos anuncios vistos. Un saludo. ¿Puedo sugerir un juego para que lo juegues? Claro que sí, cojones, por supuesto que puedes. Que de nuevo, te lo voy a volver a decir cuando terminen los anuncios porque no sé si me estás escuchando. Ahí está, coño. Ahí está. Es una persona muy lista. ¿Ha regalado 2 suscripciones en el canal? ¿Cómo? ¿Y a quién le cayeron? Ecofino. No, Ecofino le regaló la suscripción a Venancio. Esa no la veía venir, ¿eh? ¡Guau! ¡No veas! ¡No veas! Muy buena, ¿eh? Sí, eso es hermandad, muy buena. Le pagó la suscripción. Muy buena, Eco, coño. Muy buena, ya está otra vez Venancio en donde pertenece. Bienvenido a la zona VIP, coño, ya no tienes que comerte anuncios. Pero sí, en cuanto a, por ejemplo, AGMP, no sé si estabas viendo anuncio. Sí me puedes recomendar juegos y sí los traigo al canal. Lo más pronto que pueda. Si es caro, pues bueno, dame un poco de tiempo, ¿sale? Vamos a continuar, venga, que estoy muy emocionado de traer este juego por fin. Venga, ¿quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo. Por aquí abajo el amor se comparte. Con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas las que puedas! Ya me lo sé, Flowy. Oye, amigo, no has pillado ni una. Probemos otra vez, ¿vale? Que ya me lo sé, Flowy. Ya sé qué está pasando. ¿Es una broma? ¿Eres tonto? ¡Sí, sí soy tonto! Gracias por decirlo. ¡Ve hacia las balas! Parece que sabes lo que está pasando aquí, ¿eh? Ya se va poniendo el juego ahí. ¿Sabes? Saca su lado ahí perturbador el juego. Y que solo quieres verme sufrir. Muere. Y aquí pues no puedes hacer nada, ¿ok? Otra presentación de un gran personaje. ¡Oh! ¿Qué criatura tan terrible torturando un alma tan joven e inocente? Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llega en mucho tiempo.
Ven, te guiaré por las catacumbas. Buah, por aquí. Buah, Toriel, cómo te extrañé. El tema de Toriel, ¿eh? ¡Oh! Hola, Toriel, ¿qué tal? Estos son los puntos de guardado, ¿ok? La sombra de las ruinas se cierne llenándote de determinación. Esa va a ser una frase muy repetida aquí en Undertale y la determinación. Y es muy importante al momento de vislumbrar la historia de qué trata el lore de este juego. Puntos de salud restaurados. Maravilloso, vamos a guardar, sí. Vamos a avanzar, venga. La música, hermano. Ay, mi madre, yo te lo juro que pajas han caído con esta banda sonora. Te lo digo completamente en serio. Pajas han caído. Sobra gente que quiera que le encante esta banda sonora. Hola, buenas. Oh, Undertale. Disfruta, compañero. Venga, pues. Estoy muy, muy contento. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. También esto, este juego lo traigo a propósito porque me siento muy mal. Estoy como constipado, estoy como con gripa y tal. Y me lo quería pasar de chill de chill. Y como este es un juego que ya me he pasado, ya sé más o menos cómo plantear el directo y tal. Entonces pues eso, ¿no? Me lo puedo tomar ahí de relax y enseñarles un juego que vale su peso en oro, coño. Las ruinas están llenas de puzzles, antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Nice. Vámonos, mi amor. Bueno, ella es como tu mamá en realidad. No le puedes agarrar un crush a Toriel porque es literalmente el tutorial y aparte tu mamá. No sé, es una relación ahí medio turbia. Ya nos explicarán el lore, ¿ok? Todo te lo desglosa. Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes. He marcado los que necesitas activar. Es que claro, es Toriel, o sea, tutorial. ¿Ok? Es un juego de palabras. De nuestro increíble Toby Fox. Pulsa Z para leer los carteles. Bastante útil el cartel, la verdad. No te salgas del camino. Eso es de Toriel, por cierto, el letrero ese, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué querrá decir esto? Lo pulso. Joder, ¿qué dice aquí? Pulsa este interruptor, por favor, Toriel. Bien hecho. Pulsa este interruptor también, por favor, Toriel. ¿Te decía algo si pulsabas el que no era? No me acuerdo si te decía idiota ahí. No, no, no. Tienes que pulsar el otro interruptor. Incluso lo he marcado para ti. No, no, no. Estaría increíble que después de un rato se cansara y te dijera, pero eres tonto, niño, eres subnormal. Y yo, sí, mamá, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a dejar de hacer el tonto, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Espléndido, estoy orgullosa de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala. Me han mandado muchos fanarts curiositos de Toriel. Ya, la verdad es que... uf. Uf, Toriel con los fans, ¿eh? No veas. Aquí se toma la primera decisión importante en esta sala. Con ese muñeco de pruebas que está ahí. Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo en... ya había superado el trauma de la canción de Edge Runners. Bueno, no lo he superado. Edge Runners. Tengo la canción descargada, se siente tan diferente escucharla en el episodio 1 como en el 10. Ya, la verdad es... uf, la segunda vez que la escuchas, ya sabes... que se siente como una patada al corazón, ¿eh? Es Edge de filo, Edge Runners. O sea que juegan, corren siempre al filo de la muerte. Cuando te encuentras con un monstruo, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Gana tiempo, vendré a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. Y aquí ya te dan tu primera gran elección, el camino que tú quieras seguir en Undertale, ¿ok? No voy a hacer spoilers ni nada, pero bueno, hablamos. Primera pelea. Te has topado con el maniquí. Y Undertale es bastante sencillito. Tiene opciones de lucha, pegarle, tiene opciones de actuar, opciones de quemar objetos que tengas en la mochila y piedad, que es irte de la pelea. Maniquí, hablar. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Toriel parece feliz contigo. Has ganado, consigues 0 de PE y 0 de oro. Ah, muy bien, se te da muy bien. Maravilloso. Pues eso, así es Undertale, ¿eh? Puedes resolver todo. Como dice nuestro muy, muy deficiente presidente,
abrazos no balazos, ¿eh? Lo puedes resolver todo mediante los abrazos, lo cual, oye, se agradece. Por lo menos es una forma no tan común, ¿sabes? De llevar las peleas. Hay otro puzzle en esta sala, me pregunto si puedes resolverlo. Ah. Anda. Froggit te ataca. Actuar, Froggit. Elogiar. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Y sale Toriel y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y se va Toriel. Has ganado, consigue 0 y 0. Bien. Maravilloso. Voy a mantenerme en la ruta pacifista todo lo que pueda hasta que no me quede de otra y me tenga que defender. La sala del este es el plano de la sala... Del oeste es el plano de la sala del este. Ok. Ya te entendí. Este es el puzzle, pero... Ven, dame la mano por un momento. Te cuida, obviamente. Se preocupa por ti, te cuida. Toriel es súper personajazo, ¿eh? Es... Uf. ¿Cómo duele matarla cuando ya estás en la ruta que tú ya sabes? Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Ya, la verdad. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. ¡Ah! ¡Ayuda! Qué difícil, ¿eh? No veas tú cómo es cruel, Toriel. Nos trata súper mal. Por favor, alguien llame al 911, maltrato infantil. Joder, Toriel. Ey, ¿qué hay aquí? Dice cosa. Pero por acá, ¿no? Sí. Saludos, mi niño. No te preocupes, no te he abandonado. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí. Por favor, es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Ya ves, supermamá. No veas tú. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Puedes flirtear con ella, ¿eh? O sea, puedes... O sea, tú abres aquí. ¿Cómo era? ¿Era aquí? No, espérame. Teléfono. Y puedes coquetear con Toriel, ¿eh? Es una posibilidad que te ofrece este juego. Puedes coquetear con ella. Si viste los dos enlaces que te mandé por Discord, vi el primero. El otro no lo vi. Me tenía que meter a bañar para quitarme un poco lo constipado. Ya casi pierdo en ese pasillo. La verdad es que uno de los retos más difíciles a los que me he enfrentado, caminar en ese pasillo. Pero bueno, es que... Uf. True gamer, ¿qué te puedo decir? Decir hola. Al habla Toriel. ¿Solo querías decir hola? De acuerdo. Hola. Espero que eso sea suficiente. Jiji. Ah. Sobre ti. Al habla Toriel. ¿Querías saber más sobre mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir. Solo soy una señora tontorrona que se preocupa demasiado. Y eso no es verdad. En realidad sí tiene lore esta mujer, ¿eh? Y mucho. Click. Vamos a quemar todas las opciones, venga. A ver, vamos a llamar a la mamá y luego coqueteamos con ella igual, ¿no? No sé. Al habla, Toriel. ¿Eh? ¿Acabas de llamarme mamá? Bueno, supongo que eso te haría feliz. ¿Llamarme madre? Bien, entonces, llámame como quieras. Hija de pu... Así quiero llamarte. Coquetear. ¿Eh? Oh, ¿qué? Ja, ja, ja. Qué adorable. Podría pellizcarte la mejilla. Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayor como yo. Una pequeña milf. Además, es una milf. Literalmente, es una vaca. Ring. Hola, le habla Toriel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí arriba, en esta sala negra que hay allá arriba, también hay otra... Hacer crujir las hojas alegremente te llena de determinación. También hay otra decisión que te puede separar de una ruta o de otra, ¿ok?
En este juego hay muchas rutas. Y depende cómo actúes. Ah, mira, ya sale el nombre en amarillo. Me puedo ir, ¿no? Perdona. Vámonos. No me sé todos los requisitos, la verdad. Pero sí sé que aquí hay otra situación importante. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Sí. ¿Te guardas un caramelo? Pulsa C para abrir el menú. Dice, llévate uno, literalmente. Tú puedes agarrar aquí los que quieras, hasta un máximo de no sé cuántos, porque se caen al suelo y te arrepientes de lo que has hecho. Entonces, depende cómo tú te comportes en este juego y si haces caso o no a lo que te dicen. Son las cosas que pasan y qué tan... ¿sabes? ¿Cómo te trata el juego y la ruta que desbloqueas al final? Este juego tiene muchos finales. Tiene muchas rutas, más bien, ¿sale? Nice. Yo tomé la ruta del Tren Maya y me perdí. Ya, eso es una muy buena ruta, la verdad. El segundo era sobre la empresa de videojuegos. ¿Consideras que era mejor? Yo te he puesto que Atlus por ser los creadores de Persona. No sé. A ver, Atlus es buena, pero tal como la mejor, no sé. Ahí hay mucho debate. La música que hizo Toby Fox en Undertale puso un antes y un después en cuanto a música indie. Sí. Sí. La música MIDI, que es así como esta, que va en bucle todo el rato, es súper emblemática. Por cierto, el código de Undertale está disponible, ¿eh? Tú puedes descargar Undertale y ver el código fuente del juego y es terriblemente feo, mal hecho. Y aún así, funciona, no se cae a pedazos. Que de eso podrían aprender varias empresas. Que con mucho más dinero no logran tener su juego a flote. No quiero pelear. Quiero perdonar, elogiar. Froggy no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja, Ribbit. Bien, Froggy parece reacio a pelear contigo. Ah, ya puedo. Bien, maravilloso. Hasta luego, Froggy. Es increíblemente sencillo, tanto en gráficos como en todo, y aún así funciona muy bien. O sea, es que no sé. Undertale es el concepto perfecto de que si te propones hacer algo con amor, con cariño y tal, no necesitas grandes recursos y grandes gráficos para que quede una obra de arte. Es increíblemente difícil a día de hoy que un juego así tenga éxito. Yo creo que Undertale cayó en el momento exacto, pero aún así es un... Como bien dicen en el chat, es un antes y un después. Undertale... Uf. Hola, le habla Toriel. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Yo creo que canela, ¿no? Está en la vida real. Sí, creo que canela. Oh, ya veo, muchas gracias. Click. Es muy pesada, te va a estar llamando todo el rato en esta zona. Hola, le habla Toriel. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia, pero... ¿Pondrías cara de asco si te lo encontraras en el plato? Vale, lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Bueno, esto, lo de la roca, no veas tú, ¿eh? Hasta la roca, va a haber una roca que nos hable, joder. Ah. Que por cierto, los enemigos que salen aquí, los froggy de estos, no son los mismos, ¿eh? O sea... Te los topas muchas veces, pero eso no quiere decir que sea el mismo enemigo ni nada por el estilo. Por cierto, si quitas la roca, se ponen los pinchos, o sea, se suben. No tienes alergia a nada, ¿no? ¿Oh? ¿Que por qué lo pregunto? Curiosidad, solo por curiosidad. No me acuerdo cómo era este camino. No me acuerdo, honestamente. Luego era para acá. Ya digo, todos son hoyos y te caes. ¿Lo pasé a la primera? No lo pasé a la primera. Ah, ok. Bueno, las hojas te dan el patrón de arriba. No me lo sé de memoria, ya digo. Froggy y Wisum se acercan. Vamos a ver. A este ya lo puedo perdonar. Me lo voy a quitar de encima. Me quedo con el otro men. Nice. Vámonos. Hay algunas peleas que son durísimas, ¿eh? Que parece muy fácil de momento. Parece un juego de guau, tutorial total. Ya te digo yo que no.
No, no me digas eso. Joder. Voy a tener que estar marcando los límites, ¿verdad? Lo mejor que ha sacado Ubisoft en una década. Ah, lo de... el nuevo Prince of Persia. Sí, está muy bueno, ¿eh? He visto videos acerca del nuevo Prince of Persia y la verdad estoy de acuerdo en eso. No soy tonto, me tocaron. Hasta aquí llegó la no-hit. Ni modo, no me pude no-hitear el Undertale. No hubo no-hit. Confirmamos que fue hit, fue golpe. ¡Ay, por favor! ¡Déjame ir! ¿A ti qué te tenía que decir? Ah, ya me puedo ir de una. Gracias, señor Molsman. No sabe cómo lo agradezco. Vámonos. La que hablaba era la de hasta abajo, ¿no? Creo que sí. Por eso adoro la última... la última ruta, porque no te obligan a estar peleando. La última ruta que te puedes hacer en este juego, la adoro. No tan solo por este final tan increíble que tiene, que muchos ya saben a quién me refiero. Lo conoceremos el día de hoy, espero. Sino que también no te obligan a estar hablando y estar parando cada 3 segundos. Llega un momento en el que te acabas a todos. No sé. Hay algunas peleas que literal no recuerdo cómo lidiar de... cómo pasarlas en pacifista, ¿eh? No me acuerdo. Tocará pelear y ya estaría. Me equiparé, obviamente, me iré equipando. Y cuando toque pelea, pelea. Sin ningún problema. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que puedes empujarme? Ah, ¿me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti, calabacita. ¿Quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? ¿Cómo te odio? ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado. ¿Así te viene bien? Maravilloso. Hijo de una hiena. A eso me refería con que si te sales de los puntos te jodes vivo. ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando. ¿Te imaginas que se quita justo cuando estoy encima y me muero ahí? Sería increíble, ¿eh? New Game Plus. Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. A guardar otra vez y el ratón es este de aquí. Ok. Este queso lleva bastante tiempo ahí. Está pegado a la mesa. Nice. Oh my god, otro personajazo, ¿eh? Este es otro de esos tantos personajes a los que el público lo adora, yo incluido, ¿eh? Guau, no veas. Y aparte puedes tener una cita con él. ¿Se ha ido ya? Este fantasma no para de repetir ZZZ en voz alta. Prince of Persia es simplemente un juego bueno. Nada más eso, así deberían ser todos los juegos. Pero estamos medio acostumbrados a algo mediocre. Porque hay gente que dice que Prince of Persia es una joya. Y no puedes comparar un juego bueno al lado de Hollow Knight o Blasphemous, por lo menos en el ámbito Metroidvania. Ahí más o menos, lo bajo al 50. Es que no quiero tampoco que la música se escuche bajita. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Al 50, para que se escuche bien lo que dicen ustedes. Estoy de acuerdo, hay muchos juegos que lamentablemente... no es que... ahí te va. El tema de los videojuegos, en cuanto a los AAA específicamente, los indies juegan en otra categoría. Pero en cuanto a los juegos AAA, no puedes pedirles la excelencia tampoco, aunque tienen los recursos para darla. Porque lamentablemente hay mucha gente imbécil detrás de las compañías de videojuegos, como por ejemplo Ubisoft, que requieren que el juego salga en una fecha específica y muchas veces para no hacer el crunch, que le llaman, o es un término que implica casi casi esclavizar a los trabajadores a jornadas laborales muy amplias, lo que se suele hacer es sacar el juego de forma mediocre, te estoy viendo a ti, Cyberpunk, y arreglarlo poco a poco mediante el uso de parches de día 1 y cosas así. Entonces, si quitáramos de la ecuación a los inversionistas hambrientos de ganar dinero cada ciertos meses, tendríamos plazos lo suficientemente largos para que salieran obras maestras en los AAA. Pero lamentablemente, el dinero es dinero y así es como funciona la industria. Mientras más dinero generes en un periodo de tiempo menor,
mejor te va. Y prueba de ello son los FIFAs. ¿Lo mueves a la fuerza? Ah, no. Este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? Pues sí, supongo, ¿no? No me acordaba si era opción o no. Aquí viene Napsta Blue. Decirme si se escucha bajito, ¿eh? Le puedo ir subiendo ahí y nos ponemos de acuerdo. Acabo de ver y parece que sí son 5 finales. Creo que sí. Creo que sí. Es que claro, no quiero decir cuáles son. Has comido un hongo y se te ha llenado la determinación. Posibles enfermedades. Coquetear, animar, amenazar. ¿Qué era? Era coquetear, ¿verdad? Te estoy retrasando. No veas. Napstablook desearía no estar aquí. Animar. Sonríes pacientemente a Napstablook. ¿Qué? Era eso. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. Era eso, era animar. Napstablook parece estar un poquito mejor. Animar. Le cuentas un pequeño chiste a Napstablook. Jeje. Ya te ataca, pero con menos cadencia, ¿sabes? Ah, me pegan. Animarle parece haber mejorado el humor de Napstablook. Animar. Napstablook quiere enseñarte algo. Déjame probar. Lo llamo Apuesto Blue. No veas. ¿Te gusta? ¿Me puedo ir de aquí, por favor? Napstablook espera impaciente tu respuesta. Oh, Dios. A veces vengo a las ruinas porque aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. Oh, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Nice. ¿Qué había aquí? Ah, es verdad. Aquí abajo estaba la ciudad, ¿no? La podías ver. Ah. Ok. Bueno, las arañas. Ok, hermano. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad. Esto hace referencia a algo que va a pasar más adelante, ¿eh? Deja 7 de oro en la red. Tengo 14. Lo otro no lo podías comprar, ¿no? Era como muy caro. Dejas 18. Sí podría si vuelvo después de hacer otra pelea. Venga, vamos a intentarlo. Si lo puedo comprar, adelante. Es que el otro pastel es muy bueno. Por cierto, estos enemigos que están aquí salen porque no los maté. No te la pierdas. Pastelería de arañas abajo y a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por, para y de arañas. Estos de aquí salen porque literalmente no los maté. Si los vas matando, no salen. Lux se acerca. ¿Qué había que hacer? No meterse con él. Por fin alguien lo pilla. Bien. Lux mira a través de ti. Ok. Me gustaría usar control simplemente para no comerme golpes tontos, ¿eh? Venga. Ring. Pero claro, es que... ese era el tema con los controles. ¿Hola? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Además, es verdad, tienes inventario limitado. ¿Dónde era esto? No me acuerdo. ¿Era en medio y abajo, tal vez? ¿Arriba? Correcto. Era aquí. A ti te podía perdonar ya y me quedo con el men este de aquí. Nice. Tengo que contestarle a... a lo mejor se equivocó de directo. ¿Estás aquí, AGMP? Creo que no, ¿verdad? No vi mi partida, qué raro. Lo segundo por segundo y no la vi. No sé. Ah, es verdad esto de aquí. La puerta más lejana no es la salida, sino... solo indica una rotación en perspectiva. Ok, ¿cómo era esto? Había que darle en un orden específico. Sí, había que darles a los tres o algo así.
era azul. Espérame. Azul, verde, rojo, correcto. Azul. Este es un interruptor, ¿lo pulsas? Sí. Oye, es un chasquido. Verde. Era rojo después, me cago en todo. Le tenía que volver a dar. Azul. Sí, le tienes que volver a dar. Sí. ¿Te das cuenta que hay un interruptor detrás de la columna de arriba? No me digas. Wow, gracias por la info, crack. Ah, se abre de una con el azul. Ay, por favor, ¿eh? ¿Ya está abierto o no está abierto? Ya está abierto. Esto te dice cómo resolverlo. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Eso me pasa por no leer, ¿eh? También te digo. Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo. Nice. Eso me pasa por no leer. Lala, solo sé tú mismo. Ok. ¿Cuánto dinero tengo? Uy, lo hice pequeño sin querer. ¿Cómo era para...? No me acuerdo. Ah, sí. 23 de oro. Quiero volver por los pasteles esos. Si puedo comprar los dos, maravilloso. Si no, solo compro el grande. Estos eran vegetales. Estos te curaban. Recuerdo que estos te curaban. No me acuerdo cómo. ¿Cenar? Te das palmaditas en el estómago. Vegetoid te ofrece una comida saludable. Ah, estos te curaban, me acuerdo. Pero era el verde. No, lo juntó con uno blanco, ¿eh? Lo juntó con uno blanco. Qué asco. Qué asco, también te digo. Devorar no creo que sea, ¿no? Intentas comer a Vegetoid, pero no estás suficientemente debilitado. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Cómo era para que te...? Dame el verde, dame el verde. Men, es que lo está juntando con uno blanco. Puedes agarrar la fichita verde y te curas. Pero si el men no te... Hasta luego, me da igual. No me acuerdo, no me acuerdo cómo era esa pelea. Vámonos. Quiero mi pastel. Ya este paso me alcanza para los dos pasteles, ¿eh? Porque me están toque y toque y toque y toque los mismos enemigos. Ay, por favor, ¿eh? Ya ni me acordaba de lo pesados que eran. ¡No! Le di a meterse. No, disculpe usted, señor ojete. No. No meterse. Nice. Por aquí había un cuchillo. O sea, para equiparte el cuchillo. Deja 7. Primero voy a comprar el pastel grande. Sí. Unas arañas bajan para darte una jarra. Y aquí era el pedazo de pastel, ¿no? O algo así. Sí. Un donut, coño. Es verdad. Hacer eso, eso que acabo de hacer, te ayuda más adelante, aunque no lo crean. Regresar y comprar y todo eso te ayuda más adelante. Así que hay que hacerlo. Es mucho más adelante, pero te ayuda un montón. Nice. Además, no tengo que hacer otra vez los puzzles, así que maravilloso. Ay, por favor. Actuar. No meterse. Uy. Vámonos. A ver, ¿qué botón era? Pulsa el botón rojo. El rojo no era rojo, ¿verdad? O sea, si lo pulsabas no era el rojo. Ah, pues sí. Había uno que era truco, me acuerdo. Claro, era este. Si puedes leer esto, pulsa el botón verde. Pero no sabes cuál es el verde. ¿Era este? Ah, pues a la primera. Maravilloso.
Hasta luego, no me interesa. Para arriba era la casa de Toriel y para abajo estaba el cuchillo que yo digo, ¿no? Correcto. ¡Oh, cielos! Me ha llevado más tiempo del que debía. Eres ciega, eres legalmente ciega. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? ¡Ea, ea! Electronic Arts. Deja que te cure. No debí haberte dejado solo tanto tiempo. Ha sido irresponsable por mi parte intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Ver una casa tan bonita y pulcra en las ruinas te da determinación. Vamos por el cuchillo antes que cualquier otra cosa pase. Que si me llegan a secuestrar, me puedo autodefender. ¿Puedes hablar con los enemigos? No me apetece, simplemente. Has encontrado el cuchillo de juguete. Nice. Y esto ya te da un spoiler de a dónde vas, que es la ciudad. Qué bonito es todo, ¿eh? Ribbit, Ribbit, entre tú y yo. He visto a Toriel salir de aquí hace un rato. Parecía llevar comestibles. No le he preguntado para qué eran. Nos intimida mucho a todos como para hablar con ella, Ribbit. Pero no les intimida porque ella sea hostil de alguna forma. Les intimida por una cuestión en particular. Que ya nos explicarán. Mucho más adelante, pero ya nos lo explicarán. ¿Puedo, por favor, ponerme... no. Palo y vendaje es lo que tengo de armadura, ¿sabes? ¿Cómo era para...? Sidra, tal, caramelo, donut... Esto, el cuchillo de juguete. Te has equipado el cuchillo de juguete, maravilloso. ¿Hueles eso? Sorpresa, es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí, así que voy a abstenerme de hacerte tarta de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Vamos, pues. Es aquí. ¿Cómo te lleva de la manita, eh? Una habitación para ti, espero que te guste. Se quema algo. Siéntete como en casa. Nice. Pues a mimir, tal vez, ¿no? Una caja de zapatos de niño en múltiples tallas. Eso ya te tiene que ir dando una pista, ¿no? ¿Por qué múltiples tallas? Un marco de fotos vacío, está realmente polvoriento. Aquí pasa cosa. ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto. Ok. Vámonos. Buah, qué bonito. Este objeto también es muy importante. Lo puedes usar más adelante para algo. Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Y está rotísimo, aparte. Ver tremenda MILF preocupándose por ti me ha llenado de determinación. Joder, tu comentario me ha llenado de determinación. La T-bajo Soja dice: y recuerden lo que dijo Soren, el tamaño del pájaro no importa, sino la fuerza con la que se la impactas a la cerda. No recuerdo una sola vez en mi vida que haya yo dicho tal frase, ¿eh? Pero la podemos patentar, ¿por qué no? Se puede mandar a patentar y enmarcar y la pongo aquí atrás al lado del neón. No importa la fuerza con la que le... lo leí mal. Una disculpa, una disculpa. Recuerda lo que dijo Sorens. El tamaño del pájaro no importa, sino la fuerza con la que se le impactas a la cerda. Ahora sí lo he dicho. No hagan clip. Vamos a ver. También puedes tocar los muebles, pero no tienen nada, ya te digo yo. Así que no pierdas tu tiempo. Ah... Cuando estás en la... Ah, esto es muy gracioso. Cuando estás en la ruta X, en la ruta que no quiero mencionar, estos cajones tienen cosas graciosas. Dentro de la alacena hay cortagalletas para monstruos de jengibre. Y cuchillos. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. El fogón está muy limpio. Toriel debe usar fuego mágico en su lugar. Por alguna razón hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Hola. ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora.
De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. ¿Oh, querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero si ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles tienen una lengua en forma de sierra llamada rádula? Interesante. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo, quédate aquí. Se viene probablemente una de las mejores canciones de todos los videojuegos, no solo este, de todos los videojuegos. Una de tantas, porque si algo tiene este juego son canciones épicas. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas, un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. No, bitch. Hola. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Niño ingenuo, si abandonas las ruinas, él, Asgor, te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. No, bitch. Oblígame, vaca. Que literalmente es una vaca. Bueno, una corderita, ¿no? No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Una MILF no me da órdenes. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. ¡Oh! Se viene, ¿eh? Ponte a prueba. Demuestra que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Decisión. Uf, le voy a subir, ¿eh? Le voy a subir, yo lo siento. Le voy a subir. Ya, la verdad.
En esta pelea en particular, si tú bajas tus puntos de vida, ella no te mata porque te tiene estima, ¿ok? Entonces, vamos a permitir que me pegue. 4. Basta. Toriel actúa distante. Deja de mirarme así. Toriel mira a través de ti. Ya los ataques ni siquiera proceden para no poder matarte en cuanto te toca. Mira. ¿Ves? Tú intentas estamparte con sus ataques y literalmente no puedes. No quiere matarte. Ella desvía sus ataques. No quiere matarte. No puedes morir en este combate. Y eso lo hace un combate único, honestamente. ¿Cómo es el tutorial? Sé que quieres volver a casa, pero... Por favor, vuelve al piso de arriba. No, no. Prometo que cuidaré bien de ti. No. Sé que no tenemos mucho, pero... Pero me largo. Podemos tener una buena vida. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Adiós. Por favor, ve al piso de arriba. Que no. Jaja. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. No entiendo. No serías feliz atrapado... Lo entiendo, dijo, ¿verdad? No serías feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez te acostumbras a ellas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, mi niño, las dejaré de lado. Otra canción increíble, ¿eh? Y esta la escucharán mucho ustedes en los TikToks de gente que cuenta sus historias de Reddit. Esto es lo que ponen en los TikToks. De aquí viene esa canción tan popular. Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. Qué bonito. Adiós, mi niño. Farans88 dice, como curiosidad, Toby Fox compuso unos temas de combate en Pokémon Escarlata y Púrpura Dino Dance. Sí, es verdad. Y aparte en otros juegos. Hay otro juego que probablemente traiga al canal que toda la música la hizo Toby Fox. A veces lo contratan solo para hacer canciones de lo bueno que es el men. Eso no es una broma, es verdad. Lo contratan para hacer música en juegos. Y ya estaría. Y, por cierto, aparte de Undertale, existe también Deltarune, que es un juego que también hizo el mismo creador, Toby Fox. Y Deltarune lleva lo que fue Undertale al siguiente nivel. Hay más profundidad, el combate es más complejo. Es muy bueno Deltarune. También lo traeré en algún momento. Listo, muy listo. Te crees de lo más inteligente, ¿eh? En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. Le has perdonado la vida a una persona. Jijiji. Apuesto que te sientes genial. No has matado a nadie esta vez. Pero ¿qué harás si te encuentras con un asesino despiadado? Morirás y morirás y morirás. Hasta que te canses de intentarlo. ¿Qué harás entonces? ¿Tu frustración te llevará a matar? ¿O te rendirás y abandonarás este mundo? ¿Heredando yo así el poder de controlarlo? Por cierto, esto nos lo está diciendo a nosotros, Flowey, ¿eh? No se lo dice al personaje. Nos lo dice a nosotros. Soy el príncipe de este mundo y su futuro. Y además no miente si es el príncipe. No te preocupes, mi pequeño monarca. Mi plan no es el regicidio. Esto es mucho más interesante. Vaya juego, hermano. Vaya juego. ¿Qué tendría que tener Toby Fox en la cabeza para sacar tal genialidad de la nada, prácticamente? ¿Cómo? Es que, ¿cómo una persona puede ser tan talentosa? Pues bueno, muy bueno, muy bueno. Un poco corto, la verdad. El chiste de siempre. Muy bueno el Undertale, un poco corto, pero bueno, así es esto. Por cierto, si le das aquí al arbusto, hay una cámara escondida en los arbustos. Esta cámara,
Uf. Uf, uf. Es de un personaje que veremos más adelante que se llama Metatón. No veas. Es una gran canción, esa sí la conozco. Prestar atención a los detalles, ¿eh? Se viene. La rama está completa, ¿eh? O sea, la rama está bien. La paso yo por ella y no la rompo. ¿Quién rompió la rama? ¿Es una cámara? Sí, está dentro del arbusto, la cámara. ¿Cuál es el árbol que tiene? Es este, ¿verdad? Ahí está la sombra, se puede ver pasar la sombra. Ok, alguien me está siguiendo. Ay. Oh, qué bonito. Este es mi personaje favorito de Undertale, pero bueno, el de todos prácticamente, así que no sé. Aunque algunos prefieren al hermano de este señor, pero este para mí es el mejor personaje de Undertale. Humano. ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta y dame la mano. Es muy idiota, Sans, honestamente, es estupidísimo. Por eso me cae tan bien. El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Vamos a subirle un poco, coño, que no sé si se termina de... Ahí. Sí, habla con vocales E. Y además es... El tipo de letra que usa Sans para hablar es Comic Sans. Porque él es Sans y es un cómico, ¿ok? Comic Sans. Ese es el tipo de letra, solo él usa ese tipo de letra. Siempre tiene gracia. En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans, Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus. O Papyrus, que no le digan Papyrus, por favor. Quererse un poco y decirle Papyrus. Es un fanático de la casa de humanos. Oye, de hecho creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. ¿Pasa por este chisme con forma de verja? Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Se suponía que era una cárcel o algo así. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. Es idiota. Embonas perfecto en la forma de la lámpara. Pasho, muchacho o manucho. ¿Tú sabes qué pasa, hermano? Han transcurrido 8 días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula, ¿quieres verla? No, no tengo tiempo para eso. ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado. Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré un humano. Entonces yo, el gran Papyrus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. Sans, no estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y haraganear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. O a calcio lo... Esa broma está muy mal traducida, ¿eh? Está muy mal traducida. En esta broma... En inglés hace un juego de palabras entre esqueleto y... Pues, hace un juego de palabras que en inglés está muy bien presentado. Pero aquí en español cambiaron totalmente la frase y ahora es o a calcio lo dudas porque el calcio es lo que fortalece los huesos. ¿Ok? Bien hecho. Sans. Venga, estás sonriendo. Lo sé y lo odio. Ay. ¿Por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? ¡Guau! Wow, parece que te esfuerzas mucho. ¡Hasta la médula! ¡Es idiota! ¡Ah! Iré a atender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más.
El espinazo. Nieje, jeje. Ay, mi madre. Je. Ok. Vale, ya puede salir. No veas tú, embonas a la perfección en la forma de la lámpara, ¿eh? No veas. Sí que tiene forma conveniente, la verdad. Deberías irte, podría volver y si lo hace... Tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes. Nice. Aquí atrás no había nada, ¿verdad? Es una especie de puesto de control, pero dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. No, pero al que le gustaba hacer espagueti era el otro idiota. No me acuerdo por qué tiene ketchup ahí. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando. Últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca ha visto un humano y verte tal vez le alegre el día. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intenta hacerlo. Mil gracias, estaré delante. Ah, ese es otro... Este es otro fun fact y un tema muy controversial. El hecho de que Sans es el único personaje de Undertale que puede teletransportarse. Es un tema muy... Tiene explicación el por qué tiene poderes que otros no tienen. Pero... Uf, tardaron su tiempo en darse cuenta del por qué, ¿eh? O sea, Sans es como un ente especial, no es cualquier tipo de personaje random que encontrarías en un videojuego. La conveniencia de esa lámpara aún te llena de determinación. Joder, la verdad es que... No veas. La música, hermano, cómo me pone el pipi duro. Esto es una caja. Puedes meter o sacar un objeto. La misma caja aparecerá después, así que no te preocupes de volver. Sinceramente, alguien que ama las cajas. Ok, esto te informa que va a haber cajas a lo largo del juego para que metas ahí tus ítems y se teletransportan entre caja y caja, ¿sale? Para que no tengas que cargar todo ahí. A ver, ¿qué tenía que hacer aquí? Chiste, ¿no? Haces un mal chiste sobre hielo. Ya lo había oído. No me acuerdo qué tenía que hacer aquí. Snowdrake sonríe por su propio mal chiste. Ah, me tenía que reír, ¿no? Te ríes de Snowdrake antes de que diga algo gracioso. ¿De qué te ríes tú? No entiendo. ¿Qué tenía que hacer aquí con este señor? ¿Puedo ya irme o...? Me obligas a pelear, ¿eh? Es que no quiero reír. Claro, es que es un dragón de hielo y se llama Snowdrake, ¿no? Turu, tu, turu, tu, tu. Evalúa al público. Te lo juro que no sé qué hacer aquí. ¿Molestar, tal vez? ¿Chiste? Cambió el diálogo. Siempre es bueno que cambie el diálogo. Buen intento. A ver, en cuanto nos pasemos al camino de la matación, no hay vuelta atrás, ¿eh? Así que estoy intentando llevármelo en pacifista todo lo que puedo. Pero en cuanto necesite matar, se acabó. Todos mueren. Men, no me acuerdo qué coño le tengo que decir a este señor, ¿eh? Te lo prometo. ¿Molestar? Abucheas Snowdrake. Esto tampoco será gracioso. ¿Me puedo ir, por favor? Ay, eres muy pesado. Hasta luego, compañero. No sé cómo pasar tu pelea. ¿Guardo algo? Yo creo que sí. Voy a guardar la tarta de caramelo. No la voy a ocupar. El guante duro quitaba más que el cuchillo de juguete. No me acuerdo, honestamente. Dame info. Guante duro, arma, ataque 5. Un guante de cuero rosa para gente de 5 dedos. Bien hecho. ¿Y cuánto daño tengo yo? Stats. 3 de ataque. Ok. Ponte el guante. Nice. Pues guarda lo otro también. No lo voy a ocupar. Lo puedo vender, claro. Me lo voy a quedar, el palo y el cuchillo de juguete. Ah, coño, es verdad. Hay una caña de pescar clavada en la tierra. ¿Recoges el sedal?
Sí. Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro. Llámame, aquí tienes mi número. Decides no llamar. Joder, yo sí llamaría. Devuelves el sedal al agua. Hey. Pues como estaba diciendo sobre Undyne... Son tontísimos, te lo juro, eh. Sans, por Dios, eso es un humano. ¿Eh? De hecho, creo que eso es una roca. Oh. Oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un humano! Sí. ¡Oh, Dios mío! Sans, por fin lo he conseguido. Undyne va a... Voy a ser... Seré tan... Popular, popular. Humano, no pasarás de esta área. Yo, el gran Papyrus, te detendré. Entonces te capturaré. Se te enviará a la capital. Entonces... No sé bien qué viene después. En cualquier caso, continúa solo si te atreves. Niejejeje. Bueno, eso ha ido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te cubro la columna vertebral. Bien. Y además es verdad, nunca es peligroso lo que te dicen estos. Ring, ring. Madre mía, socorro. Me gustaría pedir una pizza. Con, los ingredientes son, los tengo copiados, déjese los paso. Tu teléfono es demasiado antiguo para recibir mensajes de texto. Lee en alto, letra por letra. Arte ASCII de una chica gato anime. No ubico a quién me está hablando. Clic. No ubico quién me está hablando, honestamente. Debería. Hay un párrafo en esta caja de cartón. Observas el muy buen elaborado puesto de vigía. ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás. Apuesto a que ha sido ese guardia real tan famoso. Nota, aún no soy un guardia real muy famoso. Bien hecho. Ice Cap entra al campo de visión. Vamos a ver. ¿Elogiar? Coño de la madre. Ignorar. Logras apartar la vista del gorro de Ice Cap. Parece molesto. Hola, mi gorro está arriba. Ah, es verdad. Es verdad. Ice Cap revisa en secreto si estás mirando su gorro. Ignorar. Vale, me da igual. Ya me puedo ir, maravilloso. Vámonos de aquí, 13 de oro, es que dan buen oro cuando te pasas las tonterías que quieren. No te muevas. Me muevo. Ah, es verdad esto, joder. ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas que se mueven. Si algo sí se ha movido, por ejemplo, un humano, me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover. Aquí te dan un poco una pista. Cosa de mover y cosa de, ¿sabes? Lo cual lo vamos a ocupar más adelante con el primer boss, entre comillas. Acariciar. Dogo está sospechando de tus movimientos. No muevas un pelo. ¿Ok? Eso, los ataques azules tienes que quedarte quieto. Los blancos son los que tienes que esquivar. Y hay de diferentes colores que requieren diferentes cosas, ¿eh? Has acariciado a Dogo. ¿Qué? He sido tocado. Bien. Vámonos de aquí. Algo me ha acariciado. Algo que no se está moviendo. Voy a necesitar unos aperitivos para superar esto. Alguien ha estado fumando aperitivos para perro. Bien hecho, coño. Ey. Oye, hay algo importante que debes recordar. Mi hermano tiene un ataque muy especial y lo pone en color azul. Si ves un ataque azul, no te muevas y no te hará daño. Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta. Imagina una señal de stop. Cuando ves una, te paras, ¿verdad? Esas señales son rojas, así que debes imaginar una señal de stop azul.
más simple, ¿verdad? Al luchar piensa en señales de stop azules. Nice. Cuando pasas aquí, este men ya está del otro lado. Norte hielo, sur hielo, oeste hielo. Este pueblo es Snowdin y hielo. Oh, el Lesser Dog, no veas. Lesser Dog. Joder, ¿qué le daré? No sé, esta supongo. Apenas alzas tu mano, Lesser Dog ya se ha emocionado. Jadeo, jadeo. Ah, ¿ya estaría? Ah, pero podías darle más, ¿no? Sí, 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 sí. Tocas ligeramente al perro, ya se ha sobreestimulado. Jadeo, jadeo. No, qué perro. Pero ¿cómo lo hago para...? Es verdad que podías acariciarlo y seguirle estirando el cuello, ¿no? Es verdad. Oye, sí me dio, qué asco, perro cabrón. Mientras ese ataque, no hay problema. ¿Les tiro el cuello del todo o nos largamos de aquí? Yo creo que nos largamos igual, ¿no? ¿Qué pasaría si estás jugando Undertale? Se salta... Si el que está jugando Undertale se salta los letreros de stop, te comes el daño. Ah, esta es otra decisión, joder, para el pacifismo. Soy un muñeco de nieve, quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. Si fueras tan amable, viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévalo lejos. Sí. Gracias, buena suerte. Has conseguido el trozo del muñeco de nieve. Sí. El trozo del muñeco de nieve es un objeto el cual te puede curar si lo consumes, pero tienes que llevarlo al final del juego sin curarte con él. Eres muy vago. Pasaste la noche echando una siesta. Creo que a eso se le llama dormir. Excusas, excusas. Ojo, el humano ha llegado. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Pues verás, este es el laberinto de electricidad invisible. Cuando toques las paredes de este laberinto, este orbe administrará una descarga. ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de diversión que tal vez tengas, creo que será más bien pequeña. Vale, ya puedes avanzar. Obvio. Sans, ¿qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe. Oh, vale. Sujeta, por favor. Vale, prueba ahora. No veas tú, ¿eh? Increíble, caracol escurridizo. Lo has resuelto muy fácilmente, demasiado. Sin embargo, el siguiente puzzle no será tan fácil. Lo ha diseñado mi hermano, Sans. Seguro que te desconcertará. Yo sé que a mí sí. Niejeje. Nice. Oye, gracias. Parece que mi hermano se lo está pasando bien. Por cierto, ¿has visto ese traje tan raro que lleva puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas para una fiesta de disfraces. Es lo único que se pone desde entonces. No para de llamarlo su cuerpo de combate. Tío, ¿a que mi hermano mola? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Es que, joder, esto ya va en serio. Es muy difícil. Es increíblemente complicado crear personajes que tengan una personalidad y que caigan bien. Y Undertale lo logra a la perfección. Es muy, muy complicado. Y muchos AAAs fallan en eso. Yo creo que personajes así de memorables, que tienen una forma de ser que queda clara desde el momento uno, caen bien y tal. Joder, no cualquier empresa lo logra. Y por ejemplo, a pesar de ser imbécil perdido, claramente Sans ama a su hermano, y eso es algo que te queda claro desde el principio de la historia. Además, no sabes prácticamente nada de Sans, y cuando te enteras qué carajos con Sans, vaya. Joder, es que es un juegazo, te lo juro, no sé. ¿Qué personajazos? No entiendo por qué no vendo nada. Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío. La verdad es que... ¡Oh! ¡Un cliente! Hola, ¿te apetece algo de
heladito es el aperitivo congelado que caldea tu corazón. Por solo 15 de oro, va, dame uno. Aquí tienes, ten un día súper genial, has conseguido el heladito y se queda ahí todo contento. Qué bonito. Bueno, no veas esto, ¿eh? Lo del golf este. No veas. Hola, Sans, ¿qué tal? Aquí abajo te vuelvo a ver. No veas. Por ejemplo, Baldur's es otro juego que también lo consigue, ¿eh? Crear personajes los cuales no tan solo caen bien, sino que sus intenciones y su forma de ser queda clara desde el primer momento y tienen una coherencia narrativa, ¿eh? Es verdad que si iba siendo pequeña si no la tocabas. Me cago en todo. Se me había olvidado ese pequeño gran detalle. Gracias. Púrpura, incluso sintiéndote atrapado, tomaste notas y lograste el fin de bola. Has ganado 2 de oro. Creo que podías mejorar tu tiempo y te daban diferentes colores, ¿no? Una tontería así. Creo. Oh, oh, pupú, pupú. Y esto no era necesario, no era obligatorio y aún así lo metió Toby Fox para que te lo pases bien un rato. Entre tantas peleas y tanta cosa, te lo pasas bien, coño. ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! Me cago en todo. Púrpura otra vez. ¡Ah! Bueno, puedes hacer oro aquí, lo cual es una muy buena forma de farmear, la verdad. Yo también he pensado en vender aperitivos. ¿Quieres nieve frita? Son solo 5 de oro. ¿Comprar o no? Nieve frita. Me tientas. A ver, vamos a comprar, a ver qué nos dice. He dicho 5 de oro, quería decir 50. Va, lo compro. ¿En serio? ¿Qué te parece 5.000? Lo compro. 5.000 de oro. Es mi última oferta. No, 50.000 de oro. ¿Qué? No tienes el dinero. Oye, no pasa nada. Yo no tengo nieve. Es tontísimo, te lo juro, ¿eh? Es tontísimo y a la vez lo amo. Evaluación del peligro de olor. Olor a nieve, muñeco de nieve. Evaluación blanca, se puede... Puede ser evaluación amarilla. Olor no sospechoso, cachorro. Evaluación azul, olor de rodar por el suelo. Olor extraño, humanos. Evaluación verde, destruir a toda costa. Ey, ¿de él? De ella. Es importante que leas esto si no has jugado, porque claro, la primera vez que juegas este juego... Se viene una pelea bastante interesante en este puente de aquí. Esto de aquí. Que como no sepas qué hacer, te crujen, vaya. Parece una bola de nieve. De hecho, es un decaedro de nieve. Bien hecho. Claro, no puede ser una bola de nieve porque en un mundo de píxeles es imposible crear una esfera. Es un decaedro. Bien hecho. Buena observación. ¡Humano! Espero estés listo para... ¿Sans? ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo. Créeme, este seguro que no lo supera. Ah. Hey chicos, ¿podéis ayudar a resolver este puzzle sopa de letras para monstruitos? Se podía resolver. A ver, está monstruo. Esqueletos, ahí está esqueletos en medio. Vampiro. No, no es vampiro, olvídalo. No veas tú, ¿no? Si tiene las palabras. Nunca me había parado a leer esto. Robot está al revés, hasta abajo del todo. Abajo del todo, a la izquierda está robot, pero escrito al revés. No veas. Sans, eso no ha hecho nada. Ups. Sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy. ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso. En mi opinión, la sopa de letras es fácilmente la más difícil. ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Ese revoltijo de letras facilito? No es un hueso tan duro de roer como piensas. No me lo creo. Humano, resuelve esta disputa. ¿Cuál es más difícil? Sopa de letras. Ja, ja, sí. Los humanos deben ser muy inteligentes. Si también ven la sopa de letras tan difícil. Niejeje. Maravilloso. Sans es muy poderoso, pero nada le gana al gran y todopoderoso Sote. Sote es... ¿Ves? Esa es la diferencia. Sote también es un personaje bastante querido por la comunidad. Y... cae mal a la vez.
no tiene polo, o sea, no tiene punto medio. O amas o odias a Sote. Pero no he conocido a nadie que me diga odio a Sans. Nadie. No conozco a nadie que me lo diga. Odio a Sans. Es el peor personaje. No lo conozco. A día de hoy no lo conozco. Que lo diga en serio, coño. Que no lo diga de broma. Eso es un huevo. Se le cayó a Undertale. ¿Qué? Gracias por decir sopa de letras para apaciguar a mi hermano. Ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo. Difícil de resolver, la verdad. Saber que el ratón algún día podrá encontrar la manera de calentar el espagueti te llena de determinación. No veas el primer espagueti del juego. Esto era de Papyrus, ¿no? Es una nota de Papyrus. ¡Humano! Por favor, disfruta de este espagueti. Poco que sabes, este espagueti es una trampa. Diseñado para tentarte. Estarás tan ocupado comiéndotelo que no te darás cuenta de que no estás progresando. Burlado a fondo una vez más por el gran Papyrus. Niejeje, Papyrus. No veas, ¿no? Es un plato lleno de espaguetis congelado. Está muy frío. Está pegado a la mesa. Es un microondas desenchufado. Todas las opciones dicen espagueti. Alerta, matrimonio canino. Ya, lo del letrero. Justo cuando pasemos por el puente. Aquí había cosa, no me acuerdo cómo, pero había cosa. A ver, primero Ice Cap, ignorar. Yo odio a Sote, es una piedra que se pega al zapato, pero el lore hay que salvar. Ya, es que tiene muy buen lore, tiene unas muy buenas peleas. Si lo dejas morir, te estás perdiendo de algo muy interesante de la historia. Pero lamentablemente es más pesado que una ladilla en el culo, te lo juro, ¿eh? Sote no me cae para nada bien. Jerry le dice a todo el mundo que tiene que ir al baño. Ok, ignorar. Vale, a uno ya me lo quité encima. No, tonto. El wifi dice, huele a Jerry. A ver, permíteme. Actuar, Jerry. Abandonar. Los otros monstruos y tú dejan a Jerry cuando mira a otro lado. Puño. 13 de oro gratis. ¿Esto qué era? No me acuerdo. Esto de aquí. Había una palanca o algo. No me acuerdo qué era esto. Esto era algo. No me acuerdo, honestamente. Era esto, claro. Aquí apartas, ves la localización del botón. Que además le di, ¿eh? O sea, le di. Y aún así no... Creo que tienes que sí o sí verlo en el minimapa para que sepas que, qué rayos. Hay un interruptor escondido en la nieve. Clic. Ya estaría. Eso era. Recordemos que todos tienen desarrollo de personaje. Ya, pero es que el problema... Vete, por favor. Nice. El problema es que Sote es pesado y ya estaría. El desarrollo de personaje de Sote es que se vuelve más fuerte y ya estaría. De eso va Sote, de ser una patada en las gónadas. No, 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 no veas, ¿eh? Bien. No sé cómo quitarme a este señor de encima, ¿eh? Y si me toca... No veas, ya estoy a 5 de vida, me curo. Es que aquí sí que puedo morir. Ah, este volvía. Me cago en Jerry, en la madre que lo parió. ¿Qué era para este señor? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué era para este señor? Era primero reír y chiste, ibas intercalando. Ok. Ah, mira. Te ríes justo cuando él cuenta el chiste, ¿no? Eso es lo que le gusta. Y a ti te puedo directamente abandonar. Ya estaría. Perfecto. Nice. Esta es la pelea difícil. ¿Me curo? No lo sé. A ver, no me quiero comer la donut de araña ni la sidra, pero igual el trozo de...
Pues que claro, el trozo de nieve no puedo, el heladito sí me lo puedo comer y el caramelo de monstruo también. Nice. Aquí es la pelea. ¿Tú salvarías a la que tararea en las minas de cristal? No recuerdo su nombre. De Hollow Knight, sí. Sí la salvaría. A la que canta, sí. Lamentablemente no se puede. De hecho, técnicamente ella sí se salva. Si salvamos a Hollow Knight de la infección, claro, si no la eliminamos de nuestro... Bueno, sí, claro. No sé qué... a ver, estoy tratando de hacer memoria, pero creo que como después de deshacerte de la infección, como tal el juego termina, no es que está en bucle. O sea, el juego como que siempre te regresa cuando te pasas al jefe final, mediante ese final del terminar con la infección, el juego siempre te vuelve a regresar después de los créditos a antes de vencer al jefe. Así que en teoría nunca ves Hollow Knight sin la infección. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor, identifícate, olor. Aquí está ese extraño olor. Me hace querer eliminar. Eliminarte de a ti. Había que, claro, rodar. Subcampeones Apapacho del 98, siempre segundo lugar. Los perros te huelen de nuevo. Luego de revolcarte en la tierra, hueles mejor. Que huele como eres un cachorro. Los perros creen que quizá eres un cachorro perdido. ¿Ya puedo? No puedo. Ah, ¿reolé? Los perros ya saben que hueles bien. ¿Y ahora qué hago? Los perros creen que quizá eres un cachorro perdido. ¿Y qué hago? No entiendo. Acariciar. Acaricias a Dogaresa. Un perro dando caricias. Vaya, ¿qué hay de mí? Ok. A ver, luego este, ¿no? Acariciar. Acaricias a Dogami. Bueno, no me dejes fuera. Wow, caricias de otro cachorro. ¿Qué más, men? No sé qué hay que hacer aquí. Las mentes de los perros han sido expandidas. Ah, ya, coño, por fin. Vámonos. Muy buena la pelea. Los perros pueden acariciar a otros perros. Eso nos ha abierto un mundo. Gracias, cachorro extraño. Hasta luego. Había un puzzle de estos que realmente era difícil. De estos de aquí. Que no me lo sé de memoria. Ya me tocará pelearme con él. ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante, ¿queda algo para mí? ¿Qué le dices a Papyrus sobre su espagueti? Me lo comí. ¿En serio? ¡Cáspita! Nadie había disfrutado mi comida antes. ¿De acuerdo? No temas, humano. Yo, maestro chef Papyrus, te haré toda la pasta que puedas desear. Jejeje. Vámonos. Si la puedes salvar... ¿Tomabas qué? No me acuerdo qué habilidad que tomabas provocaba que infectaras, pero si no le tomabas, permanece a salvo. La infección de ella fue por nuestra culpa. A ver, sí, es verdad, porque rompes los sellos del huevo negro, pero como tal tenías que hacerlo para avanzar en la historia, tanto para hacer un final como el otro. En todos los finales necesitas romper los sellos. Recuerden que Silksong sale mañana. Yo ya lo dije, el día que salga Silksong paro todo lo que esté haciendo, no importa qué directo sea. Yo ese mismo día me pongo a streamear Silksong. En cuanto salga Silksong, ese mismo día me pongo a streamearlo. Lo mismo con el Hades 2. Mi hermano empezó una colección de calcetines, qué triste. A veces me pregunto qué lo que haría sin un tío tan guay cuidando de él. Niejeje. No veas. ¡Humano! ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar, así que decidí mejorar este puzzle, arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara.
Es verdad. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora la solución es diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo que estoy diciendo es, no te preocupes, humano. Yo, el gran Papyrus, resolveré este dilema. Y ambos podremos proseguir. Mientras, no dudes en intentar hacer el puzzle. Yo intentaré no darte la respuesta. Es verdad, de su cara. A ver, no me acuerdo, honestamente, Creo que era así. Creo. ¡No! Lo toqué sin querer. ¿Cómo hago para...? Cago en todo, es verdad. ¿Cómo era, men? No me acuerdo. Es que hay encrucijadas que tienes que pasar sí o sí. Ah, sí era así, de hecho, ¿no? Haces así. Sí, creo que sí era así. Puedes empezar desde acá. Haces ta, ta, ta. Empiezas desde acá, haces así. Y así. Así. Maravilloso. ¡Guau! Lo has resuelto. Y lo has hecho sin mi ayuda. Increíble. Estoy impresionado. Los puzzles te deben importar tanto como a mí. Bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar. Puede que hasta sea demasiado fácil para ti. Ni ejeje. Así era, ya me acuerdo. No veas, ¿eh? Buen trabajo resolviendo tan rápido. Ni siquiera has necesitado mi ayuda. Lo cual es genial, porque me encanta hacer absolutamente nada. Ya no sale. Ok. Oye, es el humano. Te va a encantar este puzzle. Lo creó la gran doctora Alphys, que ya la conoceremos. De hecho, eso parece Metatron, eso que está ahí. ¿Ves esas baldosas? Una vez tire de este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas son infranqueables, no puedes caminar por ellas. Las baldosas amarillas son eléctricas, te electrocutarán. Las baldosas verdes hacen sonar una alarma. Si las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo. Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja. Te harán oler delicioso. Las baldosas azules son agua. Nada por ellas si quieres, pero si hueles a naranja, las pirañas te morderán. Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te electrocutará. Las baldosas púrpuras resbalan. Te deslizarás a la siguiente baldosa. Sin embargo, el jabón resbaladizo huele a limón, que no gusta a las pirañas. Púrpura y azules también. Por último, las baldosas rosas no hacen nada. Písalas todo lo que quieras. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? Espero se lo hayan aprendido, ¿eh? Espero se hayan aprendido los colores. ¿Comprendes la explicación? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Cojones! ¡Claro! ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este puzzle es totalmente aleatorio. Cuando tire del interruptor creará un puzzle que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo sabré la solución. Ni ejeje, prepárate. En efecto. De hecho, ese espagueti de antes no era tan malo para mi hermano. Desde que empezó sus lecciones de cocina ha estado mejorando mucho. Seguro que si sigue así, el año que viene hará algo comestible. Ojalá le pudieras dar aquí otra vez, ¿eh? Azul era para agua, eran agua. La máquina no funciona. Es verdad. Saber que ese perro nunca se rendirá intentando hacer el perro de nieve perfecto te llena de determinación.
Dentro, en el suelo, hay una caja de pasaráneos. No sé qué es eso. Un perro acaba de venir aquí con prisa, lleno de inspiración. No paraba de intentar construir un perro de nieve que expresara sus propias emociones. Pero mientras construía, se emocionaba más por la escultura. Su cuello crecía más y más y añadía más y más nieve. Hasta que verlo era más bien triste, pero no podía apartar la mirada. Ay, mi madre, es verdad. Me los aprendí para nada. Bueno, me retiro. Sí se lo aprendieron. Ah, cada vez que pasas por aquí te pone una cosita diferente en la cabeza. Ah, pero bueno, gracias. Qué bueno que te pasaste, Venancio. Ya te extrañábamos, la verdad. Que tengas una excelente noche. Ya nos veremos otro día. Es un montículo de nieve. Ah, es verdad. Esta pelea. ¿Qué caseta de perro tan pequeña? Ya, la verdad es que de pequeña tiene poco. Hasta mañana, cuídense. ¡Ey! Hasta mañana. Qué cute el men, ¿no? Buah. Es el Greater Dog. Actuar. Uf, ¿qué era? No me acuerdo, ¿eh? Era jugar con él, creo. No está lo suficientemente emocionado. Había que hacerle pet pet, ¿no? Está muy lejos para acariciarlo. Acaricias el aire. No veas, ¿eh? Llamar. Llamas a Greater Dog. Salta hacia ti salpicando baba por toda su cara. Aquí dispara. Bien. Llamar. Las orejas de Greater Dog no paran, no pasa nada más. Oye, pero acércate, ¿no? ¡Qué perro! Busca buen afecto. ¿Ya te puedo acariciar? Se acurruca en tu regazo mientras lo acaricias. Bien. Está tan cómodo que se duerme. Y entonces despierta. Está muy emocionado. Ya podemos jugar. ¡No! Pegan duro estos mens, ¿eh? Haces una bola de nieve y la arrojas para que el perro la atrape. Se aplasta en el piso. Greater Dog recoge toda la nieve en el área y te la trae. Ahora está muy cansado. Descansa su cabeza en ti. No me puedo ir, en serio. Me va a terminar matando este señor, ¿eh? Era ignorar, tal vez. Lo tenía que ignorar o algo así. No me acuerdo, ¿eh? Me cambió el patrón el perro. Game over. Joder, no puedes rendirte ahora. Sorens, mantén tu determinación. Ah. No veas, ¿eh? Primera muerte. No, fue sin querer. Me cago en todo. Bueno, tenía que suceder en algún momento, sobre todo con los bosses. No me acuerdo qué tenía que hacer con ese señor. ¿Qué había abajo? Vamos a ir primero abajo. Ah, es verdad. Ah, aquí es la primera vez que te das cuenta que se puede teletransportar. ¿Qué pasa? Es la primera vez que lo notas ya de forma directa. ¿Decorar? Le pones unos ojos de juguete que encontraste en el suelo. Malvados chicos con ojos saltones. No sé. Decorar. No puedes mejorar la perfección. Nice.
despojar. Quitas los ojos de juguete. Gracias por nada. No sé qué hay que hacer. Regalar, ten. Rechaza tu regalo. ¿Cómo sé que no es un truco? ¿Decorar y después regalar? ¿O despojar? ¿Qué te puedo quitar? Quitas, ah, quitas una media rellena de nuggets de pollo. Ya. Está un poco mejor. Era eso, ¿verdad? Era quitarle la caca que tenía. No. Bien, 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 bien. Se levantó un peso. ¿Ya me puedo ir? Cada vez que hablas con él te cambia el diálogo, por cierto. Oye, ¿me estás siguiendo? Lo malo es que van a saltar peleas y no quiero. Pues sí que te gusta hacer ejercicio. ¿Te has perdido? Qué cabrón. Esta cueva es bastante, bastante de más adelante y tiene muchos secretos. Esta cueva de aquí. ¿La puedes abrir? Es una puerta. Puedes abrir la puerta, por cierto, Pero necesitas conocimiento. Si no cogías tal y tal, podías salvar a Mila. Si preguntas que uno se puede pasarse el juego sin eso, sí se puede. Sí. Sí, a ver, puedes no ir al vacío. Sí, puedes hacerlo. Puedes pasártelo con los poderes Vanilla. No tienes por qué ir a donde tú naciste. Eso era opcional. Que ya digo, no me acuerdo de todos los requisitos para el true ending, pero creo que los tengo, ¿no? Creo, no sé. Llamar. Tururu, tururu, tututu. No me puedo ir. O sea, me puedo escapar, ¿no? Pero eso me quitaría mucho dinero. ¿Ignorar? Ah, era eso. Greater Dog se acerca un poco. Coño de la madre. Era eso todo este tiempo. Ignorar. Se acerca un poco, ya. Qué perro. Literalmente. Coño, no, por favor, Ya basta. Joder, a nada de morir. Ay, Papyrus, ¿cuándo aprenderás? ¡Humano! Este es tu último reto y el más peligroso. Contempla el desafío de terror mortal. El perro ahí colgando, Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo. ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a activarlo ya. Pues, a mí eso no me parece que esté muy activado. Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él. Sí, no podemos usar este, soy un esqueleto con principios. Mis puzzles son muy justos y mis trampas están expertamente cocinadas. Pero este método es muy directo, no tiene clase. A paseo que se va. Joder. Menos mal. ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus. Nieje. ¿Me dará tiempo a llegar a la pelea de Papyrus? En este directo. No creo, ¿no? No sé qué va a hacer mi hermano ahora.
Si fuera tú, me aseguraría de entender los ataques azules. Que sí. Joder. Pues primera tienda, no está mal. Y me curo, ya que estamos. La vista de un pueblo tan simpático te llena de determinación. Vamos a intentar vender esto. El palo de juguete y el cuchillo. Si no puedo, los meto ahí al... Sí, sí puedo. Bien. ¿Vender algo? ¿Te parece esto una casa de empeño? No sé cómo funcionan las cosas donde vienes, pero... Si comenzara a gastar dinero en ramas viejas y vendajes usados, me iría a la quiebra en un santiamén. Pero, cómprame, no seas. Compro esto. Me da más defensa. No sé. Voy a comprar esto, yo creo. Hablar. ¿Qué hacer aquí? Tu vida. Ah, me pondría a hablar con él, pero no. Vamos a irnos así. No es necesario hablar con ellos. Vamos a ver, ahora sí. Voy a equiparme lo que me acabo de comprar. No me deja vender, ¿eh? Pensé que sí me iban a dejar. Yo recuerdo que podías vender, pero no sé si es en todas las tiendas o algo así. No me acuerdo, honestamente. Bienvenido a la Posada Nevada, el hotel principal de Snowdin. Una noche son 80 de oro, quedarse o irse. Había algo arriba, pero de momento irse. No dudes en volver cuando quieras. Ya estamos cerca de la pelea con Papyrus. Esto te llevaba al otro lado del pueblo. Te lo pasabas rápido, básicamente. ¿Esta es la casa de Papyrus y de Sans? Este bustón está etiquetado, Papyrus. Miras dentro. Sí. Está vacío. Es un buzón a rebosar de correo basura sin leer. ¿De quién será? Aquí atrás había cosa, ¿no? Está cerrado, es verdad. Había cosa. Había cosa. Está cerrado, no me acuerdo, honestamente. ¿Qué tenías que hacer aquí? Para la pelea de Papyrus, podemos hacer eso y ya dejar por ahí, ¿eh? Podría estar bastante bien. ¡Ey! Bienvenido a la biblioteca. Sí, lo sabemos, el cartel está mal escrito. Si te sales, efectivamente, lo ves ahí. Biblioteca, ¿ok? De momento no vamos a leer nada. Puedes hablar con todos los mens de aquí, pero qué perecita. ¡Ah! ¡Qué toque tan hermoso! Tal vez, si no contesto, lo volveré a oír. ¡Ah! Mi paciencia me recompensa. Ah. Ser joven una vez más. El mundo parecía no tener límite. Joder. Nada mal. Aquí también había algo muy importante. Aquí puedes volver a través de otro lado. Esto es un puerto, digámoslo así. No me acuerdo qué había que hacer aquí, honestamente. No me acuerdo. Ah, te encontrabas a Sans aquí adentro, ¿no? Este pueblo no tiene ningún alcalde, pero si hay algún problema, un esqueleto, se lo contará a una señorita pez. Ah, sí, es la política. Ah, este men. Joder. Ey, tú también eres un niño, ¿verdad? Lo sé porque llevas una camiseta a rayas. Te lo encuentras más adelante. Tremendo temas. Grips dijo que te ofrecería un vaso de agua, pero no toca el producto. ¿Cómo? No entiendo. Está jugando póker contra sí mismo. Parece que está perdiendo. Hoy estuve pescando, chicas. Alguien me dijo una vez que hay muchos peces en el mar. Este es el que dejó el teléfono en el anzuelo. Me lo he tomado al pie de la letra. Literalmente me voy a besuquear con un pez. Aquí te encontrabas a Sans, me acuerdo. La capital se está llenando y he oído que van a comenzar a mudarse aquí.
¿Ves cómo se seca una pintura o una pared? ¿Esto te llena de determinación? Sí. No quiero ver cómo se borra nuestra cultura local, pero definitivamente quiero ver a algunos citadinos resbalar y caerse en algas. Men, ¿cómo llegaba Sansera yéndose, tal vez? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. ¿Con quién había que hablar o qué había que hacer? Estoy pensando en usar un collar con púas para demostrar mi personalidad. Da un mensaje como ponme una correa y sácame a pasear, por favor. Ya creo que sí. ¿No te podías sentar? No me acuerdo honestamente qué había que hacer aquí, ¿eh? ¿A que mi pequeño Cinnamon es el más bonito? Los conejitos son tan adorables, Tiji. Había que irse de plano o algo así. Esa señorita de ahí, algo sobre ella me perturba. Ok, tal vez que sea una conejo que tiene como mascota otro conejo. Eso es perturbador, honestamente. Todos siempre ríen y hacen bromas tratando de olvidar nuestras crisis modernas. Monotonía, sobrepoblación, falta de luz solar. Me uniría a ellos, pero no soy muy gracioso. Todos sabemos que el subsuelo tiene problemas, pero sonreímos de igual manera. ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto, así que ¿para qué amargarse? A ver. Creo que tenía que irme y ya estaría. Creo. Y luego te encerraba este men, ¿no? Aquí adentro. ¿Algo así me suena? Sí, era así. Correcto. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de encontrar a otro amante de la pasta, la admiración de las habilidades de otro para resolver puzzles, el deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Apenas puedo imaginar cómo debe ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos. Te compadezco, humano, solitario. No te preocupes, ya no estarás solo nunca más. Yo, el gran Papyrus, seré tú. No. No, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Eres un humano. Debo capturarte. Entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida. Poderoso, popular, prestigioso. Ese es Papyrus, el nuevo miembro de la Guardia Real. Pues al final sí que llegué. Ay, Papyrus. Papyrus bloquea el camino. Yo creo que va a ser esto lo último que me dé tiempo a hacer, ¿no? Coquetear. ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas tus sentimientos supremos. Bueno, soy un esqueleto de altos criterios. Puedo hacer espagueti, no tengo cualidades redentoras. Puedo hacer espagueti. Oh no, cumples con todos mis criterios. Supongo que eso significa que tengo que salir contigo. Salgamos más tarde, después de que te capture. ¿No te hacía pegarte al piso o algo así? Te ponía el corazón azul, ¿no? Algo así creo que pasaba. Coquetea. Oh no, salgamos más tarde. Men, pero hazme la porquería esa de volverme azul. ¿Cómo era para...? Coquetear. Coqueteas en vano. Parece que actuar no extenderá esta batalla. ¿Hola? Así que no lucharás. Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul. A ver, la verdad, poderoso no es. No todas las peleas son así de... Uy, qué cabrón. No todas las peleas son así de tontas, ¿eh? Esta es una gimmick, simplemente. Ahora eres azul. Ese es mi ataque, niejejeje. Ahora empieza la pelea de verdad. Ahora eres azul. Bien, perdonad. Me pregunto qué debería llevar puesto. Y ahora la mecánica cambia. Ahora ya
te mueves diferente, te mueves a saltitos. Papyrus se frota detrás de la oreja con crema Vichy de marca MTT. ¡Qué rayos! ¿Qué? No estoy pensando en la cita. ¡Ay, mi madre! Joder. Casi puedo saborear mi futura popularidad. Ok. No. No me acordaba de que te atacaba traición el BN, ¿eh? Líder de la Guardia Real. Joder. Papyrus, incomparable Spaghettore. ¿Es eso siquiera una palabra? ¡No! Asqueroso. Papyrus se da cuenta de que no tienes oreja. De que no tiene orejas. Bueno, yo tampoco, claro, ¿no? Todo el tiempo están abajo de esto. Undyne estará muy orgullosa de mí. ¡Joder! Bien. El rey podará un seto con la forma de mi sonrisa. Lo dudo. Mi hermano. Bueno, él no cambiará mucho. Tendré muchos admiradores, pero... Joder. Ahí está. ¿Me querrá alguien tan sinceramente como tú? No. No. Que me muero, ¿eh? Que me muero. Alguien como tú es poco común. No veas. Boy. Me curo. Me curo, me voy a curar, ¿eh? Caramelo, caramelo, caramelo. Salir juntos podría ser algo difícil. Uy. Cuando te capture y te envíe. Me cago en todo, ¿ya quieres acabar con tu monólogo? ¡Que acabe ya esta tortuga! No, qué perro eres, ¿eh? Hace vibrar sus huesos. ¿Qué más da? Ríndete. No sé cómo pasé ahí sin que me tocara, ¿eh? Ríndete o enfréntate a mi ataque especial. Bien. No. Tenía que esperar a que bajara para poder aventarme. Papyrus ha recordado un chiste que Sans le contó y está frunciendo el ceño. Sí, muy pronto usaré mi ataque especial. Bien. No, salté tarde, tonto. Huele a huesos. No queda mucho hasta que use mi ataque especial. Bien. No me está saliendo nada. ¿Por dónde? Es tu última oportunidad antes de mi ataque especial. Me cago en tus muertos, Papyrus. Men, me vas a matar, te lo juro, ¿eh? Contempla mi ataque especial. ¿Qué diantres? ¿Eso es mi ataque especial? Oye, perro estúpido. ¿Me oyes? Para de mordisquear ese hueso. Oye, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial. Oh, bueno, solo me queda usar un ataque normal igual de guay. Un ataque completamente normal. Me cago en todo lo que se menea. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, no, no es cierto, no es cierto. No, no me tocas, no me tocas. Adiós. ¡No! 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 Oye, estás fumando de la mala, ¿eh?
Eres muy débil, te he podido capturar con facilidad. Ahora te enviaré a la zona de captura, o como Sans lo llama, nuestro garaje. Ahora estás en la caseta del perro. No me digas que hay que reiniciar la pelea, por favor, no me lo digas. Ah, es una nota de Papyrus, perdón, tengo que dejarte en el cuarto de visitas hasta que llegue Undyne. Siéntete como en casa. Los refrigerios y alojamiento han sido previstos. Con cariño, Papyrus. Okay. Tengo que repetir la pelea, ¿me lo estás comentando en serio? No me apetece, ¿eh? Creo que ese era el último ataque, literal morí en el último ataque. Me cago en todo ya. Sí, tengo que repetir. Ah. Que le den por el culo a Papyrus. No voy a leer nada de lo que ponga, ¿eh? Ya pasa directamente lo azul. Me gusta, me agrada. A ver, cuando no te paras a leer, sí que es verdad que el combate dura 3 segundos. Ya puedo hacer piedad sin parar. Sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya estás en piedad. Bien. Bien, 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 bien. Joder, es que tarda un montón el cabrón en dejar de hablar, ¿eh? Me tocó. Uf. Tiene que ser extremadamente divertido hacerte una no-hit de este juego, ¿eh? Lo digo en serio. Tiene que ser muy divertido. No, perro. Una no-hit de Hollow Knight, digo, de Hollow, bueno, también, es divertido. Pero de este juego en particular tiene que ser muy divertido. Papyrus, es que tardas un montón en tomar tu decisión, ¿eh? O sea, te lo juro. Que sí, que sí, que famoso. No, perro. Todavía falta lo del perro, precisamente. De ahí se viene. Creo que era el último ataque, de hecho, el de los... un montón de huesos ahí. Bien. Tus diálogos, te lo juro, ya, vámonos. Vámonos, Papyrus. No. No. No empieza.
veces, ¿eh? Y aquí era mantener hacia arriba, ¿no? Bueno, está claro, no puedes derrotarme. Te veo temblando de miedo, por lo tanto yo, el gran Papyrus, elijo otorgarte clemencia. Te perdonaré, humano, ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad. Gracias, coño. ¿Eres más pesado? Vámonos. Ni ojo, jo, ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú. Ondain va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real y mi cantidad de amigos se quedará estancada. ¿Qué deberías decir? ¿Seamos amigos? Vaya pringado. Me apetece decirle vaya pringado, pero no. Hay que ser buena persona. ¿En serio quieres que seamos amigos? Bueno, supongo. Supongo que puedo hacer una concesión por ti. Cáspita, ni siquiera hemos tenido una cita. Ya estoy en la friendzone. Joder. ¿Quién diría que lo necesitaba para ser amigos? Era darles puzzles terribles y luego luchar. Me has enseñado mucho, humano. Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí. Y te daré direcciones hacia la superficie. Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna. Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Ese es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir. Excepto alguien con un alma poderosa. Como tú. Por eso el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Y los monstruos podremos volver a la superficie. Oh, casi se me olvida decirte. Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... bueno, es un gran buenazo. Todo el mundo ama a ese tío. Estoy seguro de que si le dices... disculpe, señor Dremur, ¿puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera él mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa siendo un amigo guay. No dudes en venir para tener esa cita. Niejeje. Bastante bien, ¿no? Se ve sano, Papyrus. Se ve que ronca fuerte. Yo qué sé. Y ahora es cuando dejamos el directo. Puedes tener una cita con él, esto no es broma. Puedes meterte aquí a su casa, hablas con él y te metes a su casa a tener una cita. No es broma, puedes hacerlo. Pero lo vamos a dejar por aquí, como las primeras 2 horas de Undertale no está para nada mal. Es un juegaz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